Bellezas, bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy súper contenta de traerles este proyecto que es precioso. Es un proyecto de la televisión bella de Instagram en Bellas y Creativas en mi página de Instagram, pero también se los traje por aquí porque creo que es hermoso. Es un álbum hecho de puro acetato, y yo he utilizado este de aquí de Cora Project, y lo que me gusta mucho de este acetato son varias cosas. Bueno, vamos a utilizar dos de estas láminas y ahora les explico un poquito por qué me gusta tanto. Dos láminas de 30 y medio por 30 y medio centímetros, yo voy a usar dos. La primera lámina vamos a cortar un trozo a 15 centímetros, entonces tendríamos un trocito de 15 por 30 y medio, y a este vamos a cortar un trozo de 15 por 12, es decir, que nuestro primer trozo de acetato es de 15 por 12 centímetros. Este acetato me gusta muchísimo porque es muy duro, resistente. Tiene este plástico protector por los dos lados. Ven, tiene uno por un lado y otro por el otro. Que hace que sea totalmente acristalado. Brilla un montón, no, brilla demasiado, muchísimo. Brilla mucho y luego es muy resistente. Muy duro y le da esa dureza al álbum que le caracteriza. Pero os cuento una cosa: el álbum se puede hacer con cualquier acetato del universo entero. Lo único que es intentar que sea un acetato un poquito más gordito, de un gramaje más alto. Por ejemplo, unos 250 en adelante. Este de Cora tiene 350 gramos de grosor, por eso os digo que es muy, muy resistente. Vamos a cortar un trozo de 15 por 18 y lo vamos a plegar a los 12 y a los 17 centímetros, tal cual se los he escrito. Y nos tiene que quedar una pieza tal cual así. Yo no la corté, por eso la ven más larga, pero ustedes córtenla desde el principio para que se les sea más fácil. Si la cortan de 15 por 18 centímetros, al plegarla a 12, y a 17 ya les queda la pieza tal cual tiene que ser. Yo ahora lo que haré será pues cortarla aquí a los 18 centímetros. Y así me tiene que quedar. Me tiene que quedar una, una parte que sería la contraportada, el lomo y una pequeña pestañita que es para pegar la portada yo lo hago así porque no tengo un trozo de acetato tan largo como para hacerlo entonces en conclusión tengo que tener una pieza de 15 por 12 y otra de 15 por 18 que esta última es la que plegaré muy bien ya tenemos la estructura ahora vamos a hacer un poquito la decoración y os cuento cómo yo la hago Voy a utilizar esta cartulina foil dorada que me encanta y voy a hacer dos marcos con dos trocitos de 15 x 12, lo mismo que mide mi portada, y con la misma cizalla hago un marquito os cuento que ya sé que me van a preguntar porque las conozco muy bien que dónde pueden comprar todos estos materiales pues se los dejo en la cajita de información todos absolutamente todos están disponibles en mi página web joanarivero.com si no tienen estos materiales no hace falta que me los compren si no quieren pueden sustituir todo el acetato lo venden hasta en librería y luego esta cartulina foil se puede sustituir perfectamente por cartulina decorada o papel decorado de scrap o papel de regalo o cartulina básica o lo que quiera, muy bien, bien, como hago yo los marquitos con la misma cizalla, mido a un centímetro. El marquito debe medir un centímetro, y le voy dando la vuelta sin llegar hasta el final. Entonces, lo que hago es que si me falta un poquito por Cortar lo hago a mano con la tijera. Si no tienen cizalla, no pasa nada. Ustedes lo hacen con un lápiz, una regla, dibujan su marquito por detrás de la cartulina y luego con el cúter y la regla hacen ese marquito. Muy, muy, pero muy fácil. Las que tenemos cizalla es muy sencillo de hacer también. Ven que como no llego hasta el final, para evitar que no me vaya a cortar el marco, no pasa nada, le doy con la tijera en la puntita y hago mis dos marquitos. Voy a hacer un tercer marquito más angosto, menos ancho, y este va a ser de 0,5 centímetros. Lo hice con papel decorado de scrapbooking. Este papel, por si lo quieren saber, es de mi colección Mi Primera Ilusión, que es mi última colección de papeles que diseñé hace muy poquito. Y este marquito es para darle como un poquito de, bueno, de decoración a la cartulina foil, porque me gusta mucho el foil, pero tan gordo se ve como un poco demasiado. Entonces le pongo ese bordecito y se ve muy lindo. Vamos a necesitar... Cuatro páginas de 15 por 12 que serán nuestras páginas porque también van a ser de acetato, porque todo nuestro álbum es de cristal. Además, voy a necesitar una última cosita. Vamos a necesitar goma Eva o Foam. En conclusión, para el álbum necesitamos acetato, cartulinas y goma Eva. Goma Eva, Foam o Foam es esto que venden en las librerías y yo lo he utilizado en color blanco. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Necesito dos marquitos de 15 x 12 y que el, el borde o el marco me mida un centímetro. Dos piezas de foam de 15 x 12 y a estas piezas les voy a hacer el marquito de un centímetro. De esa manera tengo dos piezas de cartulina dorada de 15 x 12 con un marco de un centímetro. Y dos piezas de 15 por 12 con un marco de un centímetro de foam. Y luego tengo mis páginas de acetato de 15 por 12. Este álbum realmente se puede hacer más grande si quieren o más chico. Imaginaros un álbum cristal super mini. Tiene que ser maravilloso. O muy grande, espectacular. Dos de las piezas de Goma Eva o Fuan o Fuami, como lo quieran llamar, depende del país donde estén, las vamos a pegar entre sí para hacer la shaker, porque este álbum va a llevar una super mega shaker muy grande. Y la vamos a hacer en la portada. Pegamos las dos piezas y pegamos la pieza de la portada, la que hicimos al principio de 15x12, la pegamos directamente a mi otra pieza de 15x18. Voy a esto al principio, es un poco duro porque este, este acetato es muy denso, pero a medida que el álbum va abriendo y cerrando, él va cediendo. Entonces, al principio sí que cuesta mucho abrirlo, pero luego no. Muy bien, ponemos un poquito de pegamento. Yo estoy utilizando cola block, pero ustedes pueden utilizar cualquier pegamento, ideal que tenga poca agua, y para el acetato, yo recomiendo más bien o cola block, la que yo estoy usando o cinta de doble cara que pega muy bien el acetato muy bien no eh, no recomiendo silicona caliente porque se dobla el acetato y queda muy gordo y no se ve bien voy a pegar en la portada las dos piezas de goma eva que he pegado entre sí la voy a ir a pegar muy bien y no se preocupen por el pegamento que se ve por detrás porque luego eso lo vamos a tapar todo 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 y ahora os voy a mostrar cómo vamos a poner un círculo en el centro me hace mucha ilusión hacer una shaker gigante pero que además tenga como un círculo en el centro la pueden comprar directamente por ejemplo eh, cora project tiene estas estas shaker que son súper bonitas y también están disponibles en la web, se los dejo en la cajita de información, pero no es necesario tenerla, realmente podemos hacerlo nosotras mismas. Y ahora les voy a mostrar más adelante cómo la podemos hacer. Con dos piezas de goma Eva cortada a mano con la tijera o con troqueles de Sisi. Por ejemplo, si tenemos la Big Shot, que es la maquinita de troquelar, entonces lo que hacemos es. Pasamos por la troqueladora, dos círculos, uno grande y uno más pequeño, y hacemos ese círculo de foam y con el agujero en el centro para, pues para, para, el, para el álbum. Ahí me equivoqué y pegué la que no era. Eh, también la podemos con un compás hacer un dibujo o con, por ejemplo con un vaso o con lo que sea que tengamos redondeado en casa que, que nos valga que mida más o menos 10 centímetros, hacemos con el lápiz el borde, lo cortamos con la tijera y luego con un compás o con un círculo más pequeño recortamos por el centro. Es muy sencillo y lo hacemos de goma Eva, no es necesario que tengamos esta shaker si no queremos. Muy bien, cuando ya tengamos el círculo en el centro, que puede ser de goma Eva, puede ser de madera o de lo que quieran. También puede ser otro cuadrado. Si les cuesta mucho hacerlo redondeado, pueden poner un cuadrado y otro cuadrado en el centro, como hicimos con la goma Eva, y la goma Eva se encuentra en cualquier lugar del mundo y en cualquier librería, y es muy muy económica. Para tapar todos los bordes internos, porque como esta Shaker es doble transparente, este álbum nosotros tenemos que cuidar para que todo, 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 todo nos quede como muy. Tapadito, como que no se vea nada porque realmente todo se ve, entonces yo le voy a poner una orillilla muy, 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 muy finita, ven, eh, mide 3 milímetros, tiritas de cartulina foil. Yo las corto con la cizalla. Ven, que ahí no están pegadas, pero más o menos ven cómo se ve. La diferencia de cuando no tiene a cómo tiene. Lo pueden hacer también con tiras muy delgaditas de. Cartulina básica. Cortan unas tiritas de cartulina básica de 0-3 milímetros. Lo pueden hacer con la cizalla o con la tijera o con la regla y el cúter. Y miren qué bonito queda por dentro. Porque realmente esta shaker va a ser doble transparente por delante y por detrás. Por lo tanto, será muy, muy visible. Bueno, voy a agregar mis maravillosos sparkles. Ustedes pueden agregar lentejuelas, arena, bueno, lo que tengan en casa, incluso perlita, lo que tengan por casa, lo que sea todo, la shaker queda tan bonita con cualquier cosa que le pongamos. Yo voy a poner los sparklers porque son mis favoritos, son maravillosos. Eh, son de mi nueva colección y, y me encanta este producto. Es vidrio eh, real, por lo tanto es un producto que es reciclable, es un producto que ayuda al ambiente porque es vidrio real pintado. Y es reciclado, entonces es súper genial y decora de maravilla. También agregué algunos diamantitos, ustedes les pueden agregar lentejuelas o lo que quieran. Y ahora voy a aplicar pegamento tanto en el cuadrado como en el círculo interior. Y voy a poner el acetato que corté previamente, también de 15 por 12 centímetros, y lo pongo encima. Ven que yo no le quito su protección hasta que ya esté bien pegado porque así evito que cuando pase la plegadera no se raye, evito que si cae algún pegamento o un excedente de pegamento no se estropee y entonces súper genial esto de la protección. Cuando ya lo tenga pegado y ya todo el pegamento esté sequito, ahí sí, me procedo a retirar la segunda protección de la Z. Las que tengan acetato normal, esos que venden en librería, pues tienen que tener muchísimo cuidado para que no se les caiga pegamento. Yo les recomiendo poner siempre, cuando hagan esto con la plegadera, poner encima un trocito de cartulina que no sirva, que no funcione, y lo, lo colocan encima y ya pasan la plegadera, así no se les raya el, el acetato. Bien, voy a poner mi decoración que será el marquito de papel decorado y voy a poner también unos circulitos que corte con cartulina foil y papel decorado. Voy a hacerlo un poquito en cámara rápida porque realmente es muy 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 fácil. Simplemente pegar el marco y también voy a pegar el marco en el círculo. Voy a hacer este mismo procedimiento en la parte de atrás de esta shaker. Pero eso lo haré luego, cuando ya pegue lo que sería la espina. Porque voy a aprovecharme del marquito cuadrado para tapar la unión de la espina. Ya lo verán más adelante. Bueno, ahí está, ya quedó decorada súper linda y me ha encantado. Súper súper bonito. Como ven, simplemente con dos láminas de acetato de estas grandes que cuestan 1.50 cada una, que es súper bien de precio, y luego con un poquito de cartulina foil que cuesta 0.25 céntimos y poco más goma eva que siempre tenemos en casa o cuesta como mucho un eurito, así muy muy económica. Yo estoy hablando de precios aquí en España. Eh, yo sé que en Latinoamérica y en otros países sí que se cuesta un poquito más encontrar las cosas y son más costosas, pero por ejemplo aquí en España todo el álbum es precioso y es muy muy baratito de hacer, muy económico. Y yo sé que en Latinoamérica, aunque no encuentren exactamente los mismos materiales, no pasa absolutamente nada porque en librerías se pueden encontrar absolutamente todos los materiales que estamos usando en este álbum. Acetato se encuentra en todas las librerías. Eh, goma eva igual lentejuelas también cartulinas también entonces realmente es un proyecto súper bonito súper original y que todas podemos hacer bueno vamos a hacer la espina Préstame un poquito de atención, voy a explicarla lo más, lo más, más, más que pueda. Vamos a cortar, estoy utilizando esta cartulina perlada turquesa que me gusta mucho, pero puede ser una cartulina básica también, normal, en color que les guste y que vaya bien con su colección o con su, con su álbum. Vamos a cortar el lomo que mide 15 por 9 centímetros y le vamos a hacer dos plieguecitos a los lados. De manera que nos quede así. Las que no tengan base de plegado lo pueden hacer con la regla y un punzón. Y luego una cartulina de 15x15. Yo la he utilizado decorada. Esta es un papel decorado de mi primera ilusión, mi última colección de papeles. Pero ustedes pueden utilizar incluso una cartulina básica o una hoja blanca. Queda también muy bonito. Voy a utilizar este lapicito que me marca mucho mejor. Es un, una plegadera de teflón de lápiz, pero si no, como os digo, con la puntita de un bolígrafo sin, sin tinta y la regla lo pueden hacer perfectamente. Lo que he hecho son pliegues a cada un centímetro. Yo lo que hago cuando yo no tenía esta base de corte, porque al principio todas las que conocen mi YouTube y demás sabían que yo no tenía nada de estas cositas, entonces yo lo hacía eh, con un lápiz y la regla marcaba cada centímetro en la parte de arriba de la cartulina. Y luego con la regla y un bolígrafo sin punta o sin tinta más bien, sin tinta, hacía los plieguecitos. Y entonces me quedaban con pues, los plieguecitos así, cada un centímetro, y quedaba genial vamos a hacer la espina bueno yo lo que hice fue plegar todo así como un abanico aunque luego no fuera a ir plegado así para que le fuera dando como sentido a la página pero esto ahora mismo no se preocupe mucho de cómo tiene que ir plegado a medida que vayamos haciendo la espina nos vamos a ir dando cuenta y va a ser muy intuitivo de cómo tiene que ir los pliegues para hacer una espina realmente saben y las que me conocen saben que odio la encuadernación en espina porque la considero muy difícil y la considero como muy enredada y para arriba y para abajo y para el centro y para adentro y medio y uno y medio y tres y cuarto y cuatro y medio y medio y medio y medio, y medio, y medio. entonces yo ideo maneras de hacer espinas fáciles eh, tengo una encuadernación en espina que doy en mis talleres que es falsa es una maravilla y ahora les voy a enseñar la manera de hacer una espina no falsa pero muy fácil hacemos pliegues cada centímetro y el primer pliegue de centímetro lo pego al centímetro del lomo, ese, ese centímetro que había plegado. La primera la dejo libre y las siguientes dos pestañitas las voy a pegar entre sí. Y es muy sencillo. Y ahí tendría la primera espina. Ya lo van a ver cuando lo vayan viendo, van a ir viendo y que es muy, muy fácil. Tengan paciencia, si ahora no entienden, no pasa nada, espérense un poquito que ya entenderán. Bien, lo pego bien. ¿Qué hice? Bueno, ahora les muestro. Dejé la primera, o el primer pliegue de un centímetro, lo pegué a la base. Luego dejé uno sin nada, sin pegar, y los siguientes dos centímetros los pegué entre sí. Ahora dejo otra sin doblar, la dejo plana y las siguientes dos las voy a pegar entre sí. Y así, es básicamente, pego dos, dejo una suelta, pego dos, dejo una suelta, pego dos, dejo una suelta. Y así hasta completar cuatro espinas y ahora luego cuando peguen las páginas van a entender lo que estoy haciendo y van a entender muy muy bien lo fácil que es. Lo que pueden hacer es verla toda, la encuadernación, y si quieren luego, para que les quede claro, le dan otra vez para atrás y la vuelven a ver. Pero es necesario que la vean completa para que luego vayan entendiendo un poquito. Aunque no entiendan el siguiente paso, la van viendo toda y ya luego entenderán completamente. Hago lo mismo. Dejo una sin pegar, una libre, que me hace la separación entre las dos, y ahora pego dos entre sí. Y de esta manera me van quedando como una base y pestañitas. ¿Ven? Entonces, súper, súper bueno y súper intuitivo de hacer. Lo siguiente: una libre. Y ahora la siguiente. Y me tiene que quedar algo como esto. Ven, que me quedan todas mis espinitas ahí bien pegaditas. Ahí se me despegó la última. Me aseguro que quede todo bien pegadito. Y entonces me queda. Y aquí voy a hacer ya la última. La voy a pegar la última. Entonces me quedan cuatro pestañitas de un centímetro en el espacio y un centímetro las pestañitas. Pego la última. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, ven que me sobra una de las pestañitas de un centímetro. Pues esa la voy a pegar a la base y así de fácil es. Ahora voy a pegar todo el bloque y ahora me dirán bueno y Johnny por qué no lo hiciste todo en el aire y tenías que tener allí el lomo estorbándote lo hice así para que me entendieran más fácil y vieran y se fueran imaginando cómo va quedando ven que ahí queda entonces yo lo que haré será pegar toda la espina a la base de la cartulina turquesa lo voy a pegar allí para que quede mejor ahí lo pego en toda la superficie entonces por el lado del lomo transparente, porque el lomo es transparente, no se ven las uniones porque se ve la cartulina eh, turquesa. Y en el borde o en la parte interna del álbum tengo la espina. Entonces es una manera ideal de darle fuerza con la cartulina turquesa a la espina y luego además oculto todas esas uniones que hice por detrás, porque mi lomo es transparente y no quiero que nada se vea. Voy a aprovecharme de la utilidad de esta plegadora para marcarla así por todos los bordecitos y de esa manera asegurarme que está todo bien pegadito. Que no se vea la magia, que nadie sepa. Bueno, me tiene que quedar tal cual así. Es súper fácil. Quiero que lo intenten porque es muy, muy sencillito de hacer y, y creo que queda súper bien así: de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 centímetro hasta completar los 15 centímetros, porque de esa manera eh, no tengo que estar haciendo medidas muy heroicas. Muy bien, ahora lo que haré será pegar esto por dentro y lo voy a hacer tal cual: voy a pegar la pestañita de un centímetro al borde. Y la pestañita del otro centímetro al otro borde. El lomo no lo voy a pegar. El lomo lo voy a dejar sin pega porque si no se me vería el pegamento en el acetato. También voy a ponerle una tirita de cartulina foil. Ustedes pueden usar cartulina eh, básica. En todo el borde del shaker. Para que me oculte lo que sería todo el, el canto de, de la goma Eva. Al Borde, bueno, le puedo agregar un adorno. Esto básicamente es adorno. Voy. Yo tengo eyelet o brad, más bien brad, pueden ser eyelet, pueden ser brad, pero yo le voy a poner botones para que después no me digan que no tienen eyelet o brad y que eso no se encuentra en las librerías. Entonces, le voy a poner botones. Hice un pequeño agujerito y luego lo encajé allí. Le puse un poquito de pegamento por detrás para que se fije y queda súper lindo. Tengo estos botones, los compré en una mercería hace Un montón de tiempo y son súper lindos. Y creo que quedan ideales. Pongo un puntito de pegamento para que se queden allí y ya está. Aquí, si sí pudieran usar un poquito de silicona caliente con mucho cuidado para que no se les despegue, pero también pudieran usar brat o pudieran usar, eh, por ejemplo, eyelet que quedarían súper bien. Eyelet o como le quieran decir. Y cuando ya tenga el adorno, ahora sí voy a pegar la espina. cómo pego la esquina, solo voy a pegar. Las dos solapas de un centímetro, solo las dos solapas de un centímetro. Aquí estoy yo con mi orden que no puedo con, todo el, de, eh, no, no puedo con el desorden. <laughs> ¿Recuerdan las cuatro páginas transparentes que habíamos cortado al principio? Teníamos que tener cuatro trozos de cartulina de 12 por 15 de acetato. También esto puede ser de cartulina básica si no tienen mucho acetato. Eh, Dame la pueden hacer, no tiene por qué ser todo el álbum cristalino, pero a mí me encanta el resultado como se ve. Y entonces lo que hago es quito una de las protecciones, le pongo pegamento en la orilla, sin hacer esto por favor que se les vaya a rodar. <laughs> y ahora lo pego. Se ve opaca porque tiene la protección del otro lado. Y ahora doy la vuelta. Y pego la siguiente. Vuelvo, quito la protección. Pongo pegamento en la esquinita que se más o menos un centímetro. Y pego la siguiente espina. Y es una maravilla, es súper fácil. Y es maravilloso. Esto también se pudiera coser pudieran coser el acetato a la orilla de la, de la espina con máquina de coser convencional, cualquier máquina funciona y quedaría ideal. Yo la verdad que con el, con el acetato de cora no lo he intentado nunca, no sé cómo queda, pero como es como un cristal, no estoy segura si no me lo rompería. Porque es como una especie de cristal. No es como el acetato que es como el que venden en librería, que es como plástico. Este es como realmente como un cristal y a lo mejor creo que haría un agujero muy grande. Voy a intentarlo. Pero bueno, si utilizan cualquier acetato normal, que sí que lo he usado, la máquina de coser con acetato de librería, el que es plástico, ese queda ideal, queda súper bonito. Bueno, ahora ya pegué la última hoja de acetato, me aseguro que quede bien y entonces ahora por un lado me queda la espina de cartulina decorada, así como lo ven aquí. Pero ahora cuando le dé la vuelta a las a todas estas hojitas, mirar qué bonito queda. Cuando le dé la vuelta, se va a ver el pegamento por el lado contrario. Por el otro lado, quito un poquito de excedente de pegamento que me quedara. Y ahora se me va a ver como que el pegamento del otro lado. Por eso tiene, ven, ahí se ve hermoso. Pero de este lado, cuando yo quite la protección, se me va a ver el pegamento. Por eso se soluciona muy fácil. Le pongo una tirita de cartulina básica, incluso puede ser de la misma de que he puesto en la espina para que no se vea como una cartulina añadida. Pero yo he decidido poner cartulina foil y la voy a pegar allí. Primero tengo que quitar la protección porque si no, Dios sabe que no se va a quedar pegado. Pongo pegamento y como ahí está ese pegamento que se ve, pues es la manera ideal para taparlo. Es una manera de engañar el ojo. Cuando uno realiza álbumes como estos que son tan tan delicados porque son un álbum cristal es un álbum completamente transparente hay que ser muy prolijo hay que ser muy detallado para ir tapando todo 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 lo que se va viendo y creerme que queda hermoso realmente el álbum en persona no tiene nada que ver como se ve en vivo brilla bueno muchísimo y luego se ve tan bonito porque no tiene es como que un álbum transparente pero no se ve donde tiene pegamento no se ve donde hay nada y es súper 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 ideal voy a repetir el mismo procedimiento con cada una de las páginas tengo que quitar la protección y después pegar lo que sería esta orillilla donde se ve el pegamento eh, esta cartulina foil la pueden encontrar en España en los bazares eh, la encuentran en cualquier bazar también la tengo disponible en la web pero realmente es una cartulina muy bonita y la pueden sustituir por cualquier cosa si no la tienen pero también se encuentra en bazares algunas librerías las tienen eh, bueno, es cuestión de que pregunten y la busquen hagan alguna captura de pantalla y la busquen si no tienen acceso a mi web pero si tienen acceso a mi web obviamente me lo tienen que comprar <laughs> si la quieren, claro pero como os digo, no, no se desvivan por ella eh, porque no es que sea imprescindible, sí que los proyectos quedan muy bonitos y me gusta muchísimo. De hecho, estoy pensando en sacarla muy similar con mi marca porque me parece hermosa y me gusta porque la uso muchísimo para que la tengan más disponible y todos los distribuidores que tienen tanto mi colección tengan también la cartulina. Eh, así que bueno, vamos a ver si se da y si es posible lograrlo. Bueno, mirar qué maravilla. Y este álbum tiene cuatro páginas, pero ustedes pudieran hacer el lomo más ancho y ponerle cinco o seis páginas o hacerlo más grande es cuestión pues de que hagan magia con esto yo os traigo una inspiración y ustedes hagan pues lo que lo que les salga del corazón aquí le estoy quitando un poquito el pegamento porque el hilo del pegamento se me quedó no se me manchó sino que tenía como el hilito del pegamento y lo quito y ya está. Asegúrense de hacerlo antes porque si no lo hacen antes, luego ya no hay acceso a esta zona. ¿Qué vamos a pegar? Bueno, ven que yo todavía la parte de dentro no la he decorado porque voy a aprovecharme de la decoración para tapar la unión de la espina. Voy a poner pegamento solo en la pestañita de un centímetro, solo en la pestañita de un centímetro, tanto de un lado como del otro. Con mucho cuidado voy a pegar. Aquí ven, pego encima de la goma Eva, cosa de que no se me vea por el otro lado. Es decir, pego ese centímetro de, de lomo o ese centímetro de... de de espina lo voy a pegar al centímetro de la goma Eva, del marquito. Y de esa manera lo oculto. En la parte de atrás no tengo marco, pero no pasa nada porque ya luego verán que le pongo. Una orillilla y queda súper bonito. Bueno, esta palabra me la he inventado yo, que lo sepan. Orillilla. <laughs> me encanta y la digo un montón. Bueno, y ahora vamos a pegarla en el otro lado. No se preocupen por el pegamento que se ve allí, porque ahora le pondremos, es una decoración de foil, de papel decorado o de cualquier cosa. Lo pego a un lado y al otro. Al principio me ofrece mucha resistencia porque eh, el acetato no ha cedido, no ha abierto y cerrado muchas veces. Igualmente, ténganle paciencia al álbum porque es un álbum muy, muy, pero bastante, eh, como diría yo, eh, bueno de nivel nivel alto porque porque manejar el acetato y hacer un álbum, una estructura así de solo acetato es súper es guay y además es súper eh, difícil eh, pero yo sé que lo van a hacer y les va a parecer muy 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 fácil bueno ven que aquí le puse el bordecito también para tapar los cantos de la goma eva con un bordecito de foil dorado Ustedes con cartulina básica o con papel decorado también quedaría precioso, un papel de la colección, por ejemplo, que tenga tenga puntitos o que tenga rayitas, quedaría súper súper bonito. Yo tengo para estas tiritas un botecito con una agujita en el borde, que es un bote muy muy pequeñito, pero se me ha roto esposo bello le pisó porque ahora está trabajando en casa y lo tengo dando vueltas por la Scrum Room y por toda la casa. Un desastre. <laughs> y entonces eh, trabaja en casa porque por todo lo de lo del aislamiento en casa y bueno, y teletrabajo y estas cosas, ¿no? Y entonces me piso el bote. Vaya locura. Así que bueno, ahora me mancho un poquito de pegamento porque es más difícil, pero no imposible. Termino de darle toda la vuelta a los cantos de la, de, de la shaker para que ya me quede súper bonita. Es una shaker preciosa. Y esta misma técnica de shaker que les estoy presentando ahora, la pudieran hacer para un álbum normal. Eh, un álbum pues... O una página de un álbum quedaría hermoso. O una tarjeta, por ejemplo, quedaría maravillosa. Imaginaros una tarjeta así. Uf, fliparía. Sería maravillosa esto es una inspiración y ya de aquí pues pueden salir miles de ideas ya tenemos toda la estructura y estoy súper feliz porque nos ha quedado hermosa no tenemos manchas no tenemos eh, nada o sea que genial estoy muy contenta con el resultado la verdad y me ha encantado en el lomo también le pueden colgar alguna cosa si quieren un pompón o algún llavero alguna cosa de cristal de metacrilato bueno, esto es cuestión de, de volar la imaginación. Y ahora me dirán, bueno, Joana, ¿y qué hacemos con esto? Porque para decorar esto va a ser un poco complicado. Bueno, ahora os cuento cómo lo decoramos. Eh, yo utilicé solo un chickboard y ya está. Miren, eh, intenté utilizar muy poquitos materiales para que todas pudieran realizarlo. Yo utilicé los chickboar de Dulces Momentos. Aquí en la parte de atrás se nos ha olvidado poner esta tirilla que les dije de papel foil. Lo voy a poner allí para tapar el pegamento. Voy a ponerla así, dándole como todo el, 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 la vuelta. Le pongo eso y luego encima le puse esta tira. Mide un centímetro de ancho. Y luego encima le puse una de papel decorado de medio centímetro. Y eso lo hice para que no se viera tan foil, porque me gusta la cartulina foil, pero toques, no excesivo, no tanto, porque no se ve tan bien. Bueno, a mí me parece que no se ve tan bien, aunque es maravillosa la cartulina. El, lo bueno de trabajar con el acetato, sobre todo este de Cora Project, es que no se mancha. Si se mancha, le podemos esperar que se seque y luego le damos con un algodoncito con acetona o con alcohol y se quita perfectamente. Bueno, acetona no porque me lo deslustra, mejor con alcohol, ¿vale? He dicho una tontería ahora mismo. Bueno, ahí quedó, ven, queda súper bonito y queda como muy prolijo, ven, ahí se me manchó un poquito, pero le doy con el dedo y ya está, tampoco pasa nada. Ya solo nos queda decorar la contraportada. Con el marco, entonces ahí con esto voy a tapar la unión de la espina y ya me queda maravillosamente perfecto. También le voy a poner por la parte de atrás de la cheque redonda, le voy a poner ese trocito de cartulina decorada. Yo lo he hecho a mano ¿eh? con la tijera, he puesto con un compás, he marcado un círculo y otro círculo y lo he cortado a mano. Para las páginas, bueno, me están diciendo ahora mismo Joana cómo vamos a decorar esto. Pues es muy fácil. Yo he impreso con la Canon Selfie mmm, fotos de 10x7 centímetros. Y eh, lo que haré será ponerle un marquito o un bordecito de cartulina foil y la voy a pegar. Y lo que haré será pegar una exactamente igual por detrás. Solo voy a utilizar un chickboard, el chickboard Dulces Momentos. Es una de mis colecciones favoritas y me flipan estos chickboard porque tienen un montón de cartelitos que funcionan para cualquier temática. Así que lo voy a decorar con esto. Ya van a ver ahora, les voy a mostrar cómo quedó terminado porque la decoración es muy sencillita. Porque el álbum es muy clean, simple y la idea es que sea muy clean, simple todo lo que sería la parte de dentro, que sería limpio, ¿no? Es una decoración limpia, blanca y limpia. Eh, este es como el estilo de este álbum. Entonces, miren cómo me quedó. Bueno, a mí me ha encantado, la verdad. Aquí vamos a ver cómo me quedó. Lo terminé, le puse aquí los sueños si se cumplen en la portada, que creo que va ideal, es de los chickboards. En el lomo le puse un día ideal, un gran día o un día ideal. Y luego mirar cómo he puesto las fotos He puesto una foto delante y una exactamente igual detrás. Y entonces lo tapo. Y ven que en la parte de delante he puesto un chickboard de banderín y por detrás lo he tapado con foil del mismo de la misma forma, miren aquí el inolvidable. Tiene un banderín por detrás. Le he puesto una cartulina foil para que no se vea el pegamento. Mirad, aquí se ve más claro. Aquí he puesto el banderín. Amarillo y por detrás le he puesto cartulina en forma de banderín, y de esa manera no se me ve el pegamento por detrás y queda divino. Es una cosa maravillosa para un regalito, para un recuerdo. ¿Y por qué no le hacemos una cajita acetato? ¿Quieren que le hagamos una cajita acetato para un siguiente vídeo? ¿Qué les parece? Yo creo que sería una idea maravillosa. Coméntenme abajo si quieren hacer esta belleza. Y hacerle una super cajita transparente. Se me acaba de ocurrir y me parece una idea increíble. Si me lo comentan y muchas me lo piden, lo hacemos en el próximo vídeo de la televisión bella. Bueno, mis vidas, os amo infinito y hasta el más allá. Os quiero mucho, 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 mucho. Y espero que les haya gustado. Un beso grande, no, grandísimo. Y nos vemos muy prontito. Recuerda seguirme por mis redes sociales, sobre todo Instagram. Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre. Eso, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?